Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos nuevamente en el programa Con Felicidad. Este programa que quiere traerte a ti diferentes cosas para que ames más a Dios, para que ames más a la iglesia. Y ahora que estamos en este tiempo cuaresmal, pues tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar precisamente de un tema importante en este tiempo de cuaresma. Bueno, vamos a presentar, sin más preámbulos, al padre José Herrera Herrera, que nos ha ayudado mucho en algunos proyectos que hemos realizado. Buenos días, padre. Buenos días, Gabriel. Pues muchas gracias por tu presentación. Y bueno, el tema que vamos a tratar es el tema sobre el perdón. Es una necesidad que clama la humanidad. Una necesidad de manera personal, de manera campechana, de manera nacional, de manera mundial. Muchas veces se ha llegado a guerras por una persona que no ha resuelto su problema de rencor y resentimiento. Muchos problemas, muchas amarguras se ahorrarían si nosotros fuéramos capaces de perdonar. Y el programa se llama Con Felicidad. Y no cabe duda que esta palabra, así como la has manejado, es de una manera inspirada. ¿Por qué? Porque solamente la fe nos da la felicidad. Entonces, y solamente por la fe tenemos motivos suficientes para poder perdonar. Muy bien, padre. Pues vamos a empezar, pues como diría por ahí, con el principio, ¿no? El concepto de perdón, padre. ¿Qué significa el perdón? Bueno, perdonar. Hay diferentes definiciones, pero simplemente quiero dar una de tantas. Perdonar es sanar una herida del alma, del espíritu. Perdonar es sanar, para algunos que quizás lo entiendan mejor, es sanar tu corazón o tu vida afectiva. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos pronunciar la palabra, pero no hay concordancia con el espíritu, con la cuestión afectiva. Entonces, perdonar simplemente es sanar una herida producida por palabras, por personas, por circunstancias, por la misma vida, o a veces por algunas cosas que pensamos que Dios nos manda o nos impone. Okay. Muy bien. Y padre, algo que ha mencionado usted que es una herida, ¿no? Nos dice usted que es una herida en el alma. Se me hace pensar ahorita, pues como usted dice, cuando tenemos una herida en la piel, a veces no cicatriza, o sea, pareciera como que ya se curó, pero si no ha cicatrizado, puede pasar que vuelva a abrirse la herida, ¿no es así? Lo pregunto porque no sé qué nos puede comentar usted. Creo que a veces yo he oído comentarios de gente que dice que ya perdonó a una persona, pero cuando ve pasar a esa persona, siente algo en su estómago o siente algo interno que creo es un signo que no hay del todo el perdón. No sé cómo, qué nos quiere comentar. Bueno, en este sentido podemos hablar de un proceso del perdón. Así como en una herida hay un proceso de sanación, y entre más se infecte la herida, más tarda, ¿sí? Por ejemplo, si a ti te curan una herida y ya está curada, ya tiene alcohol, está desinfectada y todo, si fue grande, hasta suturada. Pero si pasas junto a un mueble y te roza tantito, te va a doler. De la misma manera en el espíritu, en el alma, en el corazón. Muchas veces tú dices perdono y quieres perdonar. Pero ves a la persona y es ese roce, porque todavía tu herida no está del todo sana. Ya cuando tú quedas completamente sana, volteas el mueble y no sientes nada, no tienes problema. De la misma manera, ya cuando has podido perdonar en su totalidad y en su profundidad, entonces tú ya puedes fácilmente decir perdono, ver a la persona y no experimentar ninguna sensación negativa. Sí, como me viene a la mente ahorita que comenta esto, como a veces decimos, no perdono, pero no olvido, ¿no? O sea, perdono, pero así, en cierta forma es el perdón. Precisamente por eso hablo de un proceso de perdón. Okay. Es decir, existe primero el perdón de voluntad. Muchas veces poder llegar a este perdón de voluntad no
es fácil. Okay. ¿Por qué? Porque lo primero que tú quieres es vengarte. ¿Sí? Lo primero que tú quieres es de alguna manera fastidiar a la otra persona. Uh-huh. Entonces debes tener perdón de querer, perdón de voluntad. Cuando ya decidiste perdonar, pero no sabes cómo, entonces tú dices, yo quiero perdonar. Entonces ya empieza otro proceso, que culmina finalmente con el perdón emocional. Y bueno, hay un curso de oración que, en el cual a través de la oración puedes tú sanar tu corazón, ¿verdad? Pero en general podemos decir que hay que profundizar y que el perdón es un proceso. A veces se puede perdonar de golpe, sobre todo si se ama a la persona, se le perdona y ya no hay ningún problema. Un muchacho que está enamorado de una muchacha, pues la muchacha le hace una mala pasada y bueno, la muchacha le pide perdón y dice, no hay ningún problema, o sea, lo que quiero es reconciliarme contigo, que estemos bien. Claro, exactamente. Pero cuando es una persona de fuera, el que no quieres o así, entonces ya es más lento. Pero siempre, siempre que queramos, se dará ese proceso. Ah, ok. Muy bien, padre. Y ahora que menciona esto de que perdonar a una persona que conocemos, que no conocemos, no sé, yo a veces pienso que puede haber dos procesos, ahorita nos lo aclara usted, si es tan amable. Dos procesos, porque puede ser que yo perdone a esa persona en lo íntimo, ¿no? Pero también a lo mejor haya necesidad de ir a pedirle perdón, ¿no? Serían dos tiempos, ¿no? Bueno, en este aspecto, ciertamente hay dos tiempos. Bueno, la Sagrada Escritura es, si tu hermano tiene una queja contra ti, te voy a reconciliarte, después presentas tu ofrenda. Pero perdonar no es volver a intimar. Ah, ok. Si alguna persona te lastima, pues entonces tú ve. Si tú tuviste la culpa, okay, pide perdón. Reconoce que hiciste mal. A veces cuando te ofenden a ti, perdona. No necesariamente tienes que ir inmediatamente a decir, oye, perdóname, porque en realidad tú eres la persona ofendida. Ajá. Recordemos la parábola del hijo pródigo. El padre fue ofendido. Sí. Desde el punto de vista bíblico fue una ofensa muy grave. Él desea que tu padre muera. Ajá. En esa época no, los hijos no podían heredar en vida. Entonces, en esta situación tenemos que un padre es ofendido. Cuando le pide derecho es como decir, ya quiero que te mueras, estás muerto para mí. Era el equivalente. Entonces, en este sentido, el padre fue ofendido, pero no fue a buscar al hijo, uh-huh, hasta donde estaba, sino lo esperó. Okay. Y cuando llegó, lo recibió con los brazos abiertos. Okay. Entonces, en este sentido, cuando tú ofendes, vas a presentar tu ofrenda, ve a reconciliarte. Uh-huh. Y bueno, sería un acto todavía más allá del perdón, pero que más se parece a Dios, ¿verdad? Tratar de todas maneras poner las circunstancias a los modos para la reconciliación más corta. ¿Sí? Entonces, en este sentido son dos aspectos. Por un lado, cuando tú ofendes, reconocer inmediatamente y pedir perdón. Cuando te ofenden, estar con los brazos abiertos para recibir el que te ofende y perdonar. Desde antes, el Padre perdonó desde antes. Cuando llegó ningún reproche, perdonar, eso se llama el perdón total. Ah, ok, muy bien. Y pensando en eso que nos comentaba, si por ejemplo yo ya perdoné de corazón a la persona, fui a pedirle perdón, pero esa persona no quiere mi perdón, ¿tengo que vivir con esa culpa o ya al haber cumplido yo con sanar mi herida y pedirle el perdón, ya termina ese proceso por mi parte? Bueno, son dos cosas. Una, cuando te lastiman a ti, tú debes perdonar y a veces eso tarda. Sí. Cuando tú haces la fechoría, y vas a pedir perdón y la otra persona no te perdona, bueno, aceptar eso como una consecuencia de lo que tú hiciste, pero siempre estar en una disposición de reconciliación. Porque a veces esto hay que hacerlo con mucho tacto y la persona debe saberlo. Me ha tocado de personas que, por ejemplo, su hijo, bueno, un caso concreto, una muchacha
es un borracho, maltrata a su hija, etcétera, y ella pues también es una hija que no es del todo buena debido a la rebeldía. Conoce la palabra de Dios y entonces dice, yo voy a pedir perdón a mi papá. Llega con su papá, le pide perdón y la manda por un tubo. Aquella mujer se siente todavía con mayor rencor. Perdonó, pero ante el rechazo de su padre, se hundió más. Sí, así es, padre. Bueno, vamos a continuar con este tema. Esperemos que pues les esté gustando muchísimo, porque en este tiempo de cuaresma, pues es lo que debemos de propiciar, ¿no? El perdón hacia los demás. Bien, padre, pues seguimos platicando. Es un tema, creo yo, pues muy interesante para los televidentes de Supercatólico. Y pues aprovechando el momento, también les recordamos que pueden mandar, ¿verdad, padre?, sus preguntas, los temas que quieran, para que el padre en otra ocasión también invitemos para que nos hable sobre estos temas. En el correo electrónico es supercatólico@hotmail.com. Ya dijimos que Supercatólico, pues, todos debemos de intentarlo, ¿verdad? Decía el Señor que hay que ser perfectos como el Padre Celestial. Es difícil, pero pues estamos en la lucha. Bueno, Padre, seguimos con el tema. Nos hablaba usted del perdón. Pero también quisiera, si usted está de acuerdo, enfocarlo hacia Dios, ¿verdad? Porque ciertamente nosotros tenemos que perdonar al prójimo, pero también tiene que haber un perdón entre nosotros, o sea, un perdón hacia Dios, pedirle perdón a Dios. Bueno, aquí en este aspecto hay que señalar algo muy importante. Dios es amor, Dios es perdón. Él nos perdona siempre, por eso está crucificado, clavado, para que cualquiera que quiera acercarse no va a experimentar ningún rechazo. Al contrario, vas a poder abrazar a Dios, abrazar a Jesús, y Él te va a perdonar siempre y cuando tú estés arrepentido, siempre y cuando tú reconozcas tu pecado. Desde este punto de vista, pues bueno, Dios ha querido establecer una manera de perdonar. Okay. Muchos dicen, yo me confieso con un árbol, es decir, yo le pido perdón a Dios a través de un árbol. Yo me confieso en la barranca, yo me confieso en el mar, ahí aviento mis pecados. Bueno, si nosotros le pedimos perdón a Dios, Dios siempre nos va a perdonar, es un hecho. Y está en Salmo 50, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava mi pecado, etc. O sea, tenemos la certeza de que Dios va a lavar nuestra culpa. Pero Dios nos ha dicho cómo debe ser ese perdón. No es como a ti se te antoje, sino es como Dios lo haya establecido. Y bueno, Jesucristo cuando vino le decía, tus pecados te son perdonados a la adúltera, vete en paz, tus pecados son, levántate, toma tu camilla y vete. Pero antes le dijo, tus pecados te son perdonados. Los fariseos decían, solo Dios puede perdonar los pecados, y es cierto, solo Dios puede perdonar los pecados. Pero con eso demostró Jesús que era Dios. Entonces, tenemos una gran ventaja. La misericordia, la sabiduría de Dios es muy grande. ¿Por qué? Porque Él, Jesucristo vino, perdonó a los pecadores, pero ya se fue. Se quedó sacramentalmente, nosotros los católicos lo sabemos. Pero, ¿cómo Él iba a seguir perdonando a través de la historia hasta el fin de los tiempos? Y Él lo dejó. Dejó este poder a los apóstoles, a sus sucesores, a los sacerdotes.
obispos sacerdotes. De tal manera que cuando se les apareció ya por la resurrección, le dice, a quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quien no se los perdone, les quedarán sin perdonar. Es decir, ha establecido a sus sacerdotes para que den ese perdón de Dios. No es un poder del sacerdote, es un poder de Dios dado a los hombres. Algunos dicen, bueno, pero yo para qué me confieso con un hombre si es igual o más pecador que yo. Y tienen razón, el sacerdote es un hombre que a veces es peor que tú, pero el problema es que ese sacerdote, ese ser humano que es igual o peor que tú, a ese se le dejó el poder de perdonar los pecados. Si quieren poner su queja, pues cuando venga Jesucristo le reclaman, pero mientras tanto las cosas son así, así las dejó Jesucristo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ponemos un ejemplo. Si tú vas a pedir trabajo, quien va a poner las condiciones es quien te va a dar el trabajo. Si te dicen, tú entras a las 7 y sales a las 2 de la tarde, si quieres el trabajo tienes que aceptarlo. Pero si tú dices, no, a las 7 no es muy temprano, yo no me levanto antes de las 8. No, y a las 2 no, yo como a la 1. Si quieren, yo trabajo de 9 a 12. No vas a conseguir el trabajo. Te van a mandar muy lejos. De la misma manera, si tú quieres el perdón, tú no le vas a decir a Dios cómo te va a perdonar. Así es. Sino que Dios, en su infinita misericordia, ha dejado un modo muy fácil, accesible, para que te perdones. Y muchas veces estamos como el leproso ese, ¿no? El general que mandó un rey, donde fue a curarse de la lepra. Y le dijo el profeta, ¿sabes qué? Ve y bailate en el río Jordán 7 veces. Se enojó, porque dice, allá donde yo vengo hay ríos mucho mejores que este. Y le dice su criado, si te pidieron una cosa fácil, ¿por qué no lo haces? No pierdes nada. Si te hubieras pedido una cosa muy difícil, lo hubieras hecho. Con mayor razón si se te ha pedido una cosa fácil. Entonces, de esa manera, es la confesión. Es accesible, es fácil para aquel que quiere. Solo debe acercarse a un sacerdote. Porque así lo estableció Dios, así lo quiso. No sé si respondí. Sí, no, sí, claro que sí, padre. Qué bueno que mencionó eso. Porque pues también lo pensamos, como usted citó ese ejemplo, a lo mejor en el aspecto de salud, ¿verdad? Si vamos con el médico y le decimos al médico qué medicinas son las que me va a recetar, pues estaríamos nosotros haciendo la labor del médico, ¿no? Y a veces pues nos creemos un poco Dios de decir, esto quiero que se haga así o que se desarrolle de tal manera. Y recordaba lo que usted dice, ¿no? Los primeros apóstoles, los dos apóstoles, pues tenían sus grandes defectos, ¿no? Pedro que lo traiciona y todo eso. Entonces no podemos hablar de perfección más que de algo que Dios permitió que así se hiciera. Otra pregunta, padre, ¿cómo está nuestra alma cuando nosotros nos acercamos al sacramento? O sea, si pudiéramos ver nuestra alma, ¿cómo estaría? Si somos personas que no vamos al sacramento de la confesión por años, ¿cómo estará nuestra alma, nuestro interior? Bueno, en este aspecto, lo único que puedo decir es que estaría en pecado. Obviamente no tendría la gracia de Dios. Y bueno, la gracia de Dios es la vida de Dios que se nos transmite y nos transforma. El pecado es aquello que nos esclaviza y que nos lleva a perder a Dios para siempre. A eso le llamamos infierno. Entonces, desde este punto de vista, pues es lo único que podemos decir, ¿no? Un alma que está en pecado, que no tiene la vida de Dios, que peligra su salvación y que no es feliz. Ahora bien, hay algunas revelaciones de santos, ¿verdad? Pero esto ya se puede creer o no se puede creer, no es dogma de fe. Donde algunos santos, como Santa Catalina de Siena, por ejemplo, Dios le concedió ver cuando el alma de una persona estaba en pecado y cuando estaba en gracia. Y uno de estos santos,
porque no solamente Santa Catarina, sino muchos, dice que cuando vio a un alma en gracia, la vio tan bella, tan hermosa, que creyó que era Dios y hasta quería adorarla por la belleza de esa persona. Y cuando vio a una persona en pecado es algo espantoso, algo fétido, algo terrible. Pero bueno, esto es lo que nos dicen los santos. Yo en lo personal, pues Dios no me ha concedido esa gracia, ¿verdad? De ver las almas cuando están en pecado en gracia. Y así estoy bien, ¿verdad? No es necesario que me lo conceda. Así nos espantamos. Así nos espantamos, imagínate, ¿no? Bueno, entonces, en ese sentido, eso es lo que podría decirte en este momento. Ok, muy bien, padre. Bueno, pues ese perdón, como usted nos ha dicho, ya lo vimos en el aspecto con nuestro prójimo, ¿no? El perdón, el hecho de perdonar a los demás, nosotros mismos somos los que nos estamos sanando. Y con el Señor, pues es para que al recibir su perdón, nosotros alcancemos a ver su rostro, alcancemos a ir al cielo, ¿verdad? Ahora, una última pregunta, Padre, para aquellas personas que, pues, que a lo mejor no pueden porque puede ser que sea tan hondo el dolor que tienen, el hecho de no quererlo perdonar, puede ser tan fuerte eso que les cueste mucho trabajo. ¿Será que necesitarán ellos hacer una serie de cosas en concreto? ¿En qué aspecto nos podría recomendar? No sé, se me ocurre ahorita, tal vez en cuanto a oración, tal vez en cuanto a una dirección espiritual, porque puede ser que el sacramento pues necesite tener algo más, ¿verdad? Para que no volvamos a caer en ese tipo de rencores, de sentimientos. Bueno, hay dos aspectos. Para empezar, es muy bueno hacerlo con la confesión. Ok, sí, partir de allá. Reconciliación, okay. ¿Sí? En esto sabemos que Dios nos perdona y está bien. Uh-huh. De parte de Dios, cuando el sacerdote te dice, yo te absuelvo de tus pecados, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, tú tienes la certeza del 100% que Dios te perdona, que has recuperado la vida y la gracia. ¿Sí? De eso no hay duda. Ahora bien, para sanar nuestras heridas interiores, ya en nuestra relación con los demás, incluso con Dios, cuando ya Dios nos perdona, pero a veces nosotros no perdonamos a Dios, esto puede resultar absurdo porque sabemos que Dios no se equivoca. Pero nosotros estamos enojados. Sí, sí, puede ser contra Dios, algún familiar que haya fallecido. Exactamente, sí. Entonces, en este sentido, bueno, saber que es un proceso y que podemos empezar con algo tan sencillo como lo siguiente. Una señora me decía, padre, yo no tolero a mi suegra. Y cada vez que la veo, ¿sí? Entonces, yo le decía, y cada vez que me acuerdo de ella, también me enojo. Yo le decía algo muy sencillo, mire, aproveche esta circunstancia para crecer como persona en el perdón y en la gracia de Dios. Claro. ¿Cómo? Bueno, cada vez que se acuerde de ella y se enoje, rece un Padre Nuestro por ella. ¿Sí? Ore por los que los maldigan. Sí. En el caso, la suegra maldecía. Entonces es poner en práctica esa parte de la Sagrada Escritura. Ora por el que te maldiga, ¿no? Por el que te calumnia, etc. Entonces, en este sentido, esta señora le decía, mire, como es muchas veces las que se acuerda y se enoja, serán muchos los padres nuestros que va a rezar. Ajá. Pues va a hacer oración. Claro. Entonces, está bien, padre. Y a mí se me olvidó. Después vi a esta persona durante, qué sé yo, 2, 3 meses o demás. Ajá. Dijo, gracias, padre. ¿Sí? Porque ya no odio a mi suegra, dice. Ajá. Hice lo que me dijo y desapareció el rencor. Ah, ok. No le convenía a Satanás seguir influenciando para él. Claro, muy bien. Muy bien, padre, pues un buen ejemplo que podemos aplicar nosotros, ustedes ahí televidentes, ¿verdad? Ofrecer algo para cuando tenemos esos sentimientos de odio hacia otra persona, pues como usted dice, el demonio, pues ya. Ya no le interesa tentarnos en ese aspecto porque ve que salió perdiendo. Muy bien, padre. Pues bueno, pues creo que nos vamos a ir ya despidiendo de este tema. Esperamos que haya sido de su agrado. Padre, no sé, alguna otra cosa, que algún mensaje para las personas que nos están viendo en los portales de YouTube, de tucristo.com y de Gloria TV, algún mensaje que quiera darles relacionado con el perdón o lo que usted quiera mencionar.
Bueno, pues simplemente decirles, a veces vamos por la vida no viviendo sino agonizando. A veces el rencor y el odio lastiman tanto nuestra alma y nuestra vida que nos convertimos en personas muy infelices. A veces es necesario suplicar a Dios y pedirle a Dios que nos dé la fuerza para querer el perdón. La Sagrada Escritura nos dice cómo debemos perdonar. La Sagrada Escritura nos dice qué es lo que tenemos que hacer, pero a veces no queremos enterarnos de todo esto. Solamente algo muy importante, recuerda, Dios te creó para que tengas vida y la tengas en abundancia, no para que seas infeliz, no para que sufras. Dios te creó para que seas feliz. Y el perdón, ya no como perdono aquí o perdono allá, sino como una forma de vida, como una forma de existir, es la mejor manera para tener felicidad. Bueno, en este programa de Con Felicidad, pues bueno, esperamos que vaya recibiendo algunos puntos, algunos detalles, algunos tips, como dicen algunos business, ¿verdad? Para que puedas, entonces, encontrarte contigo mismo, con Dios y con los demás. Que Dios los bendiga. Bueno, pues muchas gracias, Padre, por haber compartido con nosotros ese tema del perdón. Y pues acuérdense que les esperamos para otro programa de la serie Con Felicidad. Recuerden visitar los portales de youtube.com/supercatólico. En Gloria TV, en el buscador, le pueden poner ustedes supercatólico. Y en tucristo.com, lo mismo. Muy bien, pues seguimos entonces en comunicación. Dentro de 15 días seguiremos con otro tema interesante, con otro invitado, y el Padre Pepe pues ya lo aprovechamos de convencerlo para que nos grabe otros programas. Así que en el correo electrónico manda por favor todos los temas que a ti te gustaría conocer relacionados con la fe, relacionados con Dios y también con los aspectos humanos, con los valores humanos. Acuérdense que aquí vamos a hablar también con médicos, con diferentes profesionales que nos hablen acerca, por ejemplo, del sentido de la vida, de cuándo es que el niño, el ser humano ya se encuentra en el vientre de la madre. Va a ser temas muy interesantes, todo para la gloria de Dios. Nos despedimos del Padre y nos vemos, Dios mediante, dentro de 15 días. Acuérdate de localizarnos en internet. Gracias, Padre, muy amable. Gracias. Buenas tardes. Señor, me levanté y he
vuelto a renacer. Y tu radiante rostro me dejaste ver. Y por ti, mi Señor, me levanté, he vuelto a renacer. Encontré en tu mirada, esa paz que busqué, tu rostro es como el sol del amanecer. Y por ti, mi Señor, me rendiré, porque tu radiante rostro hoy vive en mi ser. Y por ti, mi Señor, hoy viviré y nunca me rendiré. El canal de Supercatólico en busca de que ames más a Dios. Has mirado a los ojos.